¿Qué pedo, mis compas? Les habla su compa el Manny. Traemos una partida más de League of Legends. Esta vez nos trajimos al Panteón. En el área de top, pues no lo trajimos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Oh, nos está subiendo el ping, motherfucker. Vamos a hacernos un Panteón CDR de 45% de CDR. Vamos a ver cómo nos va, porque quiero hacerle, casi... tener un skill de la Q cada pinches 3 segundos, ¿no? Y pues así vamos a ir. Vamos contra una Riven, entonces hay que tener cuidadito. Y a joderla siempre que podamos, Siempre que podamos vamos a pegarle ahí a la Riven, una Q. Poco a poquito hacerles el poke del poder. Sabe que no se va a acercar porque así voy a... sabe que la voy a pokear. Pero ya que tengamos el 45 del CDR, todo va a cambiar. A ver, ahorita tenemos 3.8 segundos. La guerra llama. Tenemos 3.8 segundos, vamos a ver hasta qué puede alcanzar con esta maestría del porcentaje del CDR. Bueno, ahí está, ¿no? Tenemos daño. Y bastante. Esto no va a gustar. ¡Oh, la mierda! Te llevo, puto. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! Ah, bueno, nos llevamos la primera sangre, eso es muy bueno para nosotros, ni modo. Vamos a empezar a hacernos lo que nos dé CDR de la Black Cleaver, esto, ¿no? Nos da un 10% de CDR, vamos a empezar por eso. Totalmente a la... a la vida, digo, al CDR. Vamos a esperar a ver si empuja tantillo. Sí, a huevo, Se confió. Maldita sea. Debí de haber esperado que se empujara un poquito más, O me hubiera traído botas, a lo mejor, y le hubiera alcanzado más rápido. Bueno, no importa. Tenemos nuestra primera sangre y por lo tanto, nos renta bien, Tranquis. Ahí no contaba con que la Q nos hacía ese... robaba vida, no me acordaba del Kha'Zix. Es más, ni siquiera me acordaba que pinche jungler era el que iba. Bueno. Bien, así. Nosotros tranquilos. Tenemos nuestra maestría del peso. Y nos renta mucho el pesito. Vámonos, chingar su madre aquí. Nos renta muchísimo eso que estamos haciendo, porque ya tenemos 3.8 nomás al empezar, y eso que todavía no tenemos ítems de CDR. Me voy a hacer una manamune, que nos va a ayudar para el maná, porque vamos a tragar maná lo pendejo con tantas Qs que vamos a tirar, tirando tan poquito CDR. Y por eso es que ocupamos maná. Aunque se ponga el escudo, le pegamos bien, Tenemos un escudillo para el... Bien, bien, bien. Ya se gastó su otra poti, Bien para nosotros. Bien para nosotros. Ya somos nivel 6. Bien, bien, bien. Hay que hacer el poke nomás nosotros. Tranquilos. El poke. El honor me impele.
El Poke, tranquilo, sin más. Casi no ocupa maná, esa es la ventaja que tenemos también. Y si no hacemos un buen last hit, no importa, tenemos un peso ahí extra por cagarla. Entonces sí, renta, como quieras renta. Dentro de lo que cabe sí renta poquito, ya no utiliza maná y nos tiene una ventaja por ese lado. Pero no tanto. Ya van a gankear nuestro mid. Hay que tener cuidado ahí. Nuestro amigo el Fire Ender, ¿no? El Gastrol anda jugando con nosotros. Y con el Veigar en el mid. Bueno, pues tranquilo, ya tenemos maná para defendernos y para hacer los pokes. Hay que mantener nuestra línea congelada y que no farmee, ni modo. Es lo que nos renta a nosotros. Si no quiere avanzar el cuate este, por lo menos hay que tener por ese lado un... Ah, mira, ya mataron el jungla de ellos. Bueno, pues nosotros sí, continuamos aquí. No hay jungla, por lo tanto no hay que tener miedo. Y seguimos congelando la línea. Lo más seguro es que ahorita el Kha'Zix venga para acá. Si este se envalentona y empieza a venir, va a ser por algo. Mi lanza es incansable. Ah, no, que no te movías, chiquitina. Vamos. A 35 el teleport. Ya se empieza a mover, aguas. Ahí viene. Eso quiere decir que Kha'Zix anda cerca. Bueno, hay que despacito darle. No hay que apresurarnos. Voy a detener teleport, ponemos un ward y nos vamos. Ya tenemos ward. Vamos a ponerlo por aquí. No está nadie, en la jungla. No está nadie en la jungla. Kha'Zix viene. Vámonos de aquí. Vámonos. No tenemos que quedarnos, para nada. No hay que dejar que nos toquen, que nos maten. Bueno. Nos hicieron gastar flash, pero pues igual nos vamos, no pasa nada. Y nos vamos a regresar con un 10% de CDR más, tendríamos ya un 15. Con dos ítems vamos a tener ya el CDR completo. Y botitas. Estas botitas para la ralentización. Y porque las ocupa por lo regular nuestro compi. Y una armadurilla. Vamos a llevarnos armadura porque la vamos a necesitar más adelante. Y pues seguir haciéndola desde ahorita hasta renta. No me provoques. Bien. Tenemos 15% de CDR. Tenemos 3.4 en la Q. Tenemos un poquito de armadura, eso ya está súper bien. Vamos a aguantar un poquito más los golpes. Riven no está, aguas. No sé si tenga teleport, si se quiere ir para allá la ruca. Y pues tranqui, ¿no? Bien. No hay nadie. Ah, están abajo, la Riven, Esto no va a gustarle. Con ulti, tengo ulti. La guerra llama a su puerta. No. No mames, todos los que se dejaron venir, Dale. Se puso ruda la cosa, la verdad.
¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiene nivel 6, hay que irnos. Vámonos, vámonos de ahí. Mira nuestra Vayne ahí con todo. Empujando la Doñis. Black Cleaver. Voy. No creo que se van a quedar. No. Ok, vamos. A dragón. Te agarro. Mira, no es la pinche KS del poder de mi compi. Bueno, no importa. Que se lleve una kill. Vamos. Pero ya tenemos la ventaja. Está bien. Vete de ahí, Vayne. Ya lo puede hacer nuestro compi solo. Vámonos. Este, a ver qué nos falta para hacernos el martillito. 750 billetitos. Vámonos a top otra vez. A donde no debimos de haber salido durante un rato. Así nuestra Vayne no se muere. Se va a morir. Vete, vete. Ay, Dios mío. Vámonos a nuestra línea. No, no utilicé el ulti porque creo que era un poquito innecesario. Vamos a quedar un poquito en la teamfight y pues no creo que iba a servir mucho. Yo pienso, ¿eh? Bueno, entonces a lo que nos toca. A empujar esta línea que la Riven no está y tenemos que tumbar la torre. Objetivos. Objetivos y aplicarnos a todo, ¿no? Voy. Bien, estuvo súper bien, Vámonos de aquí. Se le castró a este cuate. Otro moradín. Vamos a nuestra torre que ya está empujada. Entonces a lo mejor podemos a tumbarla ya, ¿no? Y ni modo, hay que dejar que mi compa se haga bolas ahí con todos. Vamos a empujar nosotros. Pasa nada. Este cuate no se puede pegar con nosotros. Ahí viene Riven. Viene Riven, no conviene. Será un orgullo. Bien. Joteó. Todo tranquis. No. Bueno, vamos a regresarnos. A seguir empujando poco a poquito y no, Riven ya se quedó abajo, esa que no puede contra mí. Tenemos 3.4 en el CDR de nuestra Q. Entonces, imagínense ya teniendo el 40% de CDR. 45 que en realidad va a ser. No me la pelas, pendejo. Vamos a ver si se queda. No se queda el marica. Sabe que no puede. Y
Y allá abajo, mira, mis compis andan con todo. Eso está súper bien. Ya llegó la Riven, no tengo maná, vámonos. No tiene caso. Vámonos de aquí. Ya nos alcanza para hacernos el martillito este de la vida. Y nos falta poquito para hacernos ya la Black Cleaver, que es lo que con lo que vamos a empezar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nada. Tenemos al Heraldo ahí. ¡Uy! ¡Te cayó pedo! ¿Y si la mató? ¿Sí la mató, eh? Bueno. Aunque igual y le damos, ¿eh? Todo está bien hasta ahorita, no hay pedo. Hay que esperarnos aquí y esperar a que sea el momento indicado para llegar y les damos en la madre, ¿eh? Espérate, Nautilus. Ya son muchos. Ya son muchos, aguas. Hay que quedarnos aquí porque se va a armar aquí la buena, ¿eh? Se va a armar la buena aquí. Dije que se armaba la buena. ¡Oh! Vámonos. Me salvó mi pasiva, ¿eh? Tenemos una pinche bombocón de la hostia, jolines, tío. Vámonos. Pero ya no tenemos vida. Aquí tener mucho cuidado, ¿eh? Podemos dar una triple o algo por el estilo. No sé qué tanto te puedo ayudar yo, nene. Ahí está, vámonos, sí lo ayudé poquito. Vámonos de aquí, vámonos a comprar algo más. Ya tenemos bastante dinerito. Y pues vamos a ver qué podemos comprarles. Ok, ya tenemos nuestra Black Cleaver de inicio. Vamos a hacernos de armadura. Mamá mia, mia, mia. Yo creo que esta madre está bien, ¿eh? Vamos a empezar con esto. Esto nos da, creo que nos, sí nos da CDR, ¿no? ¿O no? No. Pero que si nos da CDR, el Ay, no sé, no importa. Ahorita vamos a buscar algo de CDR. Vamos a seguir tumbando la torre. Esa es nuestra prioridad hasta el momento. Y hay que darle. Me quiero hacer un panteón AP, a ver qué show. Porque al fin de cuentas su ulti y su otra habilidad escala con el AP. Entonces debe de haber algo que rente en realidad. Creo que escala el 100, el escudito. Y lo tenemos cada 9 segundos. Yo creo que sí puede ser rentable. Yo creo que sí. Mientras allá mis compis están empujando con todo, yo les caigo aquí a la torre. Tenemos torre. ¡Vámonos! No, ese güey se llevó a triple kill casi, ¿no?
Vamos a esperarlo. Este cuate tiene que venir por él. No, no, no. No va a venir, va a irse por la vein. Está bien. Vamos a llevarnos a su azul. Ahí me renta, porque me va a dar un 10% de reducción de enfriamiento. Va a tener 40 por unos instantes. Miren. Ah, no, 30, ¿no? Sí, 30. Y tenemos en 2 segundos la Q. Ahora sí, vámonos de aquí porque no nos conviene quedarnos. Avancemos. Vamos a proteger la torre de mid. ¡What! ¡No, chiquitín! Te vas a... Eje. Está bien. Nos vamos. Nos podemos meter, nosotros sin pedos. Pero ¿sabes qué? Voy a ir a darle a esta ruca. No, te vas a ir. Eso te pasa por empujar la torre. No debiste haber empujado nuestra torre, nene. Y lo más cuando tenemos un Nautilus, el rey del CC. Vamos, empujamos tantito, rápido. Tenemos muy buenas partidas ahorita, muy buenas teamfights. Y ahorita estamos a tope, estamos súper bien. Vamos a poner wards en su jungla porque, pues hay que llevar control un poquito. Puede ser que ande por aquí el Kha'Zix. Ahí está. Te vas, puñal. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Vente, puto! Tírate, tírate. Tírate, vámonos. No mames. Vas, 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 vas. Vamos por este güey. ¿Dónde crees que esté? Voló la Riven. Yo por gastarme todo, la neta, porque dije, debe de andar por ahí. Bueno, ya nos alcanza para hacernos esto. Tenemos bastante dinero. ¿Qué podemos hacernos? ¿Hacemos algo más de daño? Igual y puede rentar, Yo creo que vamos a hacer la Hidra. La fregada, vámonos. Y vámonos. ¿Hacer dragón? Hacer dragón, vamos. Vamos a poner unos wards por ahí. Bueno, yo tengo uno. Pero hay que arreglar la zona para que, por si vienen o lo que sea, pues ya tenemos ahí algo. Algo segurillo. Ah, lol. ¿Dónde va la Hidra? Aquí, papá. Muy bien. Vamos. No, no te le vas. Vamos a empujar aquí. Hay que
tener cuidado, se nos va a querer venir, ¿eh? Mira, el Thresh. Mi compa anda con todo este güey. Se anda haciendo carry, el vato. Uy, ahí se ven. Qué mamón, me escapé. Vamos a la. ¡Uy, putos! ¡Ah, me la pelaste! ¡Ah! Ahí se lo va a chingar mi compa. ¡Te vas a morir! Muy bien. Bueno, al menos me la llevé, ¿eh? Y se va a morir de todos modos la Riven. Se muere porque se muere. Este cuate se la va a chingar. ¿Mira? No, es que ven ya. Ya anda feed. No. ¿Cuánto lleva la Vayne? Ah, sí, está. Es que vamos muy bien nosotros, muy bien. Nuestro Veigar anda con todo, mi compa. 760 de AP. Vamos a que sea un puto quemón. Te desmadra, con esa madre. ¿Qué, ya? Ya estuvo. No tenemos teleport, no tenemos ulti, no tenemos nada. Vamos a ver si alcanzamos a llegar. Voy a caer con ulti. Creo que sí alcanzo a caer con ulti, 3, 2, 1, vamos. Tengo que llegar. Ay, no alcancé. Bueno, nenes, esto fue una partida de League of Legends con Panteón 45 de CR. No alcancé a llegar, pero pues se vio el poder de la Q, ¿no? No dejamos que la Riven farmeara ni nada por el estilo, y pues se tuvo que ir de la línea, lo cual facilitó un poquito más y tuvimos más kills. Y por eso nos fuimos arriba. Bueno, se despide su compa el Manny, les dejo esta partida de League of Legends y suscríbanse, denle like y hasta la próxima.